Mis queridos y mis queridas, bienvenidos a mi canal, ¿cómo me los trata la vida? Yo sé, pasan cosas aquí, pasan cosas allá, y si al caso uno alcanza a tener por ahí algunos días de paz, pero después viene la acción. Ustedes no se preocupen, mijos, que así es la vida. Bueno, ni modo, así se le da sabor, como dicen por ahí. Aquí estoy yo con mi té, mi tecito. Hay que variarle a la vaina, hay que combinarle por todo lado para no aburrirse de tomar lo mismo. El día de hoy tengo un video bien interesante y tiene como título: así será el moderno puente Boca del Cerro donde cruzará el tren Maya. Así que estamos viendo estas construcciones aledañas al tren Maya, es decir, están relacionadas con esta construcción que le va a traer muchísimos más turistas a México. Aquí está una de esas personas. Obviamente que voy a ir al Tren Maya y espero hacerme un recorrido bien chévere y poderles compartir con ustedes. Por ahora veamos de qué se trata este video y, como siempre, ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el link directo y también recuerden ir a dejar su like y su suscripción, al igual que dejen su amor por acá, por el canal. Ya saben que si quieren apoyarme es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal, activar la campanita. Recuerde que los espero en mis otras redes sociales donde estoy de la misma forma, como Alexa López Col. Así que pónganse cómodos y sin más, a lo que vinimos vamos, hagámosle. Así será el puente Boca del Cerro, ruta Tren Maya. Esta icónica infraestructura, orgullo de la ingeniería mexicana, tendrá ahora una obra gemela que se construye a través de Fonatur en un tiempo estimado de 12 meses. El icónico puente conocido como Boca del Cerro en Tenosique cumple 72 años que fue inaugurado en 1950. Esta obra arquitectónica, orgullo de la ingeniería mexicana, fue construida por Ferrocarriles Nacionales de México, siendo entonces el presidente de México, Miguel Alemán Valdés. Okay. Los trabajos dieron inicio en septiembre de 1948 y terminaron en 1950, siendo el superintendente del puente el ingeniero Jorge Rubio Palacios. Datos obtenidos de los archivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asientan que la citada vía de comunicación, elaborada a base de estructura de fierro, tuvo capacidad para soportar una carga viva Cooper C50 para una vía de ferrocarril y H10 para dos unidades de camiones. Su longitud total es de 189 metros, un claro del arco de 160 metros, con una elevación de la base de pie sobre el nivel del mar de 108 metros. Quien ha tenido la oportunidad de visitar Tenosique, lo primero que se topa al llegar es con dicho puente, situado a 8 kilómetros de la cabecera municipal. Sin embargo, el entorno urbano de ese lugar está por cambiar, debido a que el Fondo Nacional del Fomento al Turismo Fonatur comenzó con la construcción de un nuevo puente que acompañará a la icónica obra. Se trata de un puente gemelo que cumple con los requerimientos para el paso del Tren Maya, un tren moderno a 160 kilómetros por hora, y que a la vez respete el valor histórico de la original. Fue lo que comunicó el Fondo Nacional del Turismo. Para su construcción de este nuevo puente se utilizarán carros de avances móviles y sin barcazas. El organismo explicó
que acudió a esta técnica para que el tránsito en la zona sea seguro y permita la convivencia estética de ambos puentes. Los trabajos que ya se realizaron fue la verificación por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México del terreno en el que se desarrollará este gran puente para rescatar piezas prehispánicas que estuvieran en el paso. La edificación de la estructura tardará aproximadamente 12 meses en realizarse. Al lado del puente se ubicará una de las estaciones más lujosas de este proyecto del Tren Maya. Hace unos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobrevoló la zona para llevar a cabo una supervisión de la construcción del nuevo puente en Boca del Cerro. Y así tener dos puentes en esta zona del sureste. El presidente de México ha dado instrucciones muy claras a las constructoras que tienen a cargo de construir este puente, ya que este es un proyecto que se tiene que terminar antes que se termine el mandato presidencial. Por esta misma razón, el presidente de la República anda recorriendo la zona para verificar que verdaderamente estén trabajando y avanzando con esta mega construcción. En repetidas ocasiones, el presidente ha dicho que trabaja más de 10 horas al día y sin descansar los fines de semana, con el único objetivo de que México salga adelante. Y así es como quedará este nuevo puente en Boca del Cerro, Tenosique, Tabasco. Y acá veremos pasar al Gran Tren Maya.
chévere y qué interesante ver todas estas obras que están relacionadas pues con el Tren Maya y la capacidad de nosotros los seres humanos en general. Yo veía todas estas obras que en realidad se ven que son bien complejas, el ensamble, y yo decía, wow, definitivamente nosotros como seres humanos, de verdad que si nos enfocamos en algo, hemos demostrado a través de la historia que hemos hecho cosas interesantes y que se pueden seguir haciendo. Y aún así, pues obviamente pensaba en todas las otras construcciones, tanto que hay en México como en el mundo en general, pues obviamente de arquitectura y de puentes y trenes y todo este tema. Yo decía, los seres humanos tenemos una capacidad interesante para construir cosas, y cuando nos enfocamos podemos hacer cosas buenas. Lastimosamente, pues a veces no pasa así, ¿no? Pero bueno, pues van a construir este puente justo al lado de otro puente aquí con el objetivo de que pase el Tren Maya. Y pues tengo una pregunta para algún arquitecto. Yo seguramente mi pregunta va a ser muy boba, pero como a mí no me importa, yo siempre pregunto porque prefiero preguntar y algún día saber y no quedarme con la duda por siempre. A ver si alguien de ustedes puede responder esta pregunta, o si también se le ocurrió la misma bobada que a mí. Bueno, mi pregunta es, pues voy a hablar de la estructura del puente. Estos puentes están hechos de metales, ¿verdad? Creería yo que de acero o alguna aleación de otro tipo de metales. Bueno, en fin, sea cual sea el metal que usen, es pesado, ¿verdad? Y tenemos un puente, ¿no? Es algo recto, y yo no estoy obviamente pretendiendo que se deje el puente recto y ya, pues porque obviamente por temas de seguridad tienen que construirle algo a los lados y tienen que tener una estructura. Pero yo digo, ¿por qué tiene esa forma de arco? Porque tenía las rayas, digamos el que ya está construido tenía unas rayas así y encima el arco. Yo digo, pero si todo eso es metal, eso lo que hace es incrementar el peso del puente como tal. O sea, ¿cuál es la finalidad real de esa estructura, digamos, en forma de aro y de las otras rayas metálicas? ¿Por qué tiene que ser en esa forma? Creería yo que es demasiado grande y demasiado pesada para que sea realmente útil en el puente. Lo digo yo como una ignorante, obviamente, en los temas de la arquitectura. Por eso estoy preguntando, porque no sé, si supiera no estaría preguntando. Pero he visto otros puentes que no necesariamente tienen eso. No necesariamente tienen esos arcos así para sostenerse, sino pueden tener otra forma, ¿no? Pero yo decía, y luego eso no le genera más peso al puente, ¿no sería más difícil de sostenerlo? Porque está en el aire al fin y al cabo. Y ahí decían, está a 108 metros de donde está el agua. Y obviamente tienen que ver las condiciones de cómo está el terreno a cada extremo y obviamente alinear y hacer todas las cosas que necesiten para poder construir el puente. Entonces, si ustedes se les ocurre alguna idea del por qué esa sea la razón, pues me lo dejan saber. Si no, pues nos vamos a quedar todos con la duda hasta que aparezca por aquí algún arquitecto, algún ingeniero y nos explique ahí los ángulos o algo, no sé. Pero bueno, pasando al tema de la construcción como tal, me parece también muy interesante que justamente sea en el área de Tabasco, y es que ahí vemos el presidente AMLO muy comprometido con su área. Sabemos que él es tabasqueño y me parece algo interesante y bonito, porque obvio, él es el presidente de México y tiene que estar pendiente de todo México, pero pues es que uno se acuerda de su tierrita, de su zona, que seguramente también ha sido muy olvidada por los gobiernos anteriores, y que él tenga la capacidad de poderlos ayudar directamente, pues ¿quién no quiere hacerlo? ¿Quién no quisiera ayudar primero a su gente, a su pueblo, a donde creció, a donde estuvo, y que orgullosamente digan, miren, esa obra fue justamente bajo el gobierno de nuestro presidente AMLO tabasqueño, por ejemplo? Entonces son esas cositas bonitas para rescatar, que uno dice, ay, pues chévere que lo está pudiendo hacer, porque yo creo que muchos de nosotros hemos sentido esa impotencia, esa frustración de decir, oiga, me gustaría ayudar a mi comunidad, me gustaría ayudar a mi pueblo, mi municipio, mi ciudad, lo que sea, las condiciones de vida de la gente que me rodea. Pero pues uno no es nadie a veces para realmente poder ayudar a alguien y poder hacer un impacto en la sociedad como uno quisiera realmente, ¿no? Entonces, pues nada, me parece súper bonito y que se estén haciendo este tipo de megaconstrucciones, porque se ve que es bien difícil. Pero sin embargo, en comparación con otras construcciones que han hecho, por ejemplo, hablemos del
Aeropuerto Internacional AIFA, que lo hicieron en 2 años y medio, que es un aeropuerto completo, que es un aeropuerto entero con todo, ¿no? Y lo construyeron muy rápido, en 2 años y medio, versus este puente que se van a demorar en hacerlo 1 año. O sea, digo, ¿cuán complejo puede ser el puente que se tienen que tardar 1 año? Obvio, ellos sabrán por qué, pero me surge como también esa duda de decir, ¿por qué tanto tiempo? Obviamente también me imagino que tiene que ver con en cómo se vaya ensamblando la construcción del Tren Maya y cómo vaya avanzando en las diferentes áreas, ¿no? Entonces también esa puede ser una razón. Independientemente de lo que sea, a mí me parece excelente, independientemente del tiempo que se vaya a demorar, son obras que ya están corriendo, que ya están sucediendo, que en algún punto van a terminarse y van a estar a disposición de la gente. Que no es como antes, que iban y ponían un muro y ya nunca más volvían y nunca más aparecían y aún así se robaban los recursos. Repito, es un proceso, piensen en cuántos años México, sus recursos fueron robados por los que gobernaban anteriormente. O sea, piensen cuántos años llevan de mal gobierno, ¿40? ¿50? No sé, ustedes díganmelo. ¿Cómo pretenden ahora sí ponerle todo el peso en un presidente que está abriendo realmente lo que significa hacer política, que está permitiendo que se le cuestione por medio de las mañaneras, que está permitiendo que justamente la gente opine por medio de las redes sociales? Porque antes no había eso. Antes no estaba la información ahí en la mesa. Antes la gente no podía opinar, no podía decir, no podía quejarse. Entonces, es un proceso que obviamente que va a tomar un tiempo, todas las construcciones toman un tiempo, pero que bien o mal ya están encaminadas y eso es lo más importante. Así que me encantan este tipo de cosas. Ustedes cuéntenme si ya sabían de esa construcción y cuéntenme si les gusta la idea, que estoy segura de que sí. También cuéntenme si les gusta el video y si sí les está gustando, recuerden que me pueden apoyar con un like, que se suscriban al canal, que le activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, donde soy de la misma forma, como Alexa López Cole en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, todas las plataformas de la misma manera. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.